zona mixta llega al Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para vivir este partido entre Independiente y Vélez. Con el debut de Carlos Tevez como técnico, le preguntamos a la gente del Rojo si está conforme con los refuerzos y qué sensaciones tienen de que Tevez sea el nuevo técnico de Independiente. Y la verdad que esperamos que... Vamos a ver qué pasa con Carlitos. Yo confío. Igual le tenemos fe a Carlitos, por más que venga del lado de Boca, pero hay que apoyarlo. Y estamos bien, estamos muy bien. ¿Llegaron refuerzos nuevos? ¿Vino un técnico nuevo? ¿Están conformes? Bueno, refuerzos, se le puede hablar, no sé si son buenos refuerzos. El técnico, motivador. Y bueno, hay que aguantarlo, hay que apoyarlo a Carlito. Como jugador todos sabemos lo que fue, por ganador. Si bien no es del club, no es de Independiente, no está identificado Independiente, él es técnico y hay que aguantar, hay que apoyarlo. Siempre apoyar, siempre. Para adelante, vamos a volver y no vamos a ir a la B. Siempre apoyar. Desde la cuna que se alienta el Rojo. Eso no tiene decisión, es así. Es el Rojo y no hay otra cosa. Vamos, dale. Sí, con lo que sucedió hoy, el saludo de los entrenadores, del gallego Sebastián Méndez, de Carlitos Tevez, debutando con Independiente en un momento realmente muy delicado del equipo de Avellaneda. Pero estaba muy contento Carlitos Tevez, el semblante, estaba sonriente, él está confiado en que lo puede revertir, se juega su apellido y hoy utilizó para este primer planteo táctico una línea de 5, 2 delanteros, sacó Cauterucho, el goleador que había sido en la liga anterior, el semestre anterior, de lo más positivo que tuvo el Rojo. Aquí la figura de la cancha, una nueva intervención de Rey, que ante Bou evitaba la caída de su arco, iba a llegar Independiente por intermedio de este zurdazo de Damián Pérez por encima del arco de un Vélez que recién en la desventaja se animó un poco más ante un Independiente que, por lo menos en ese primer tiempo y en los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que se puso en ventaja, fue el que protagonizó el partido, el que lo fue a buscar con imprecisiones, con poca solvencia futbolística, pero con un gol enorme. Golazo de Matías Jiménez Rojas. A los 6 minutos del segundo tiempo, es el 6º gol. Presta atención, porque la jugada es espectacular, la conexión Canelo Rojas que engancha y define, saca un remate inatajable para el arquero, bien esquinado. Bien la conexión Canelo Jiménez. Me gustó cómo se conectaron los dos delanteros. Sí, por momentos lograron consolidarse. Otra vez el arquero, otra vez Rey, como gran figura de Independiente. Tapa una pelota bárbara, otra vez sobre el entrerriano Walter Bou. Seguía atacando Vélez y hay una buena acción que termina con el gol de cabeza de Santiago Castro. Nada golazo, puede hacer Rodrigo Rey. Un quedo defensivo, pero sobre todo mucha precisión en el envío de Elías Gómez para el pibe de Vélez, que había ingresado en ese segundo tiempo y que empataba el partido y parecía que todo estaba determinado para que repartieran puntos en Avellaneda. Buen centro de Elías Gómez, que detecta la posición del delantero, el otro de los jugadores que se fue en este mercado de pases de River, otra de aquí, las figuras que se desprendió. La polémica. Aquí la polémica, el árbitro Rapalini cobra penal aquí, yo no veo falta. Si había falta, era dentro del área. El VAR le dice, es infracción esa dentro del área. El árbitro toma la determinación de cobrar penal y el que cambia esa situación por gol es Matías Jiménez Rojas, una buena definición del sanjuanino para lo que fue la victoria sobre la hora de Independiente. 3 puntos valiosísimos ante un rival directo como es Vélez. Así lo festejaba Carlos Tevez. Importante, ¿eh? Un triunfo muy importante. Sumar de a 3, salir de la zona complicada de descenso, que ya vamos a estar compartiendo cómo quedó la tabla anual. Pero estos 3 puntos le sirve al Rojo para despegarse un poco del fondo. Y si te parece, Miguel, vamos a compartir cómo quedaron los ánimos en Avellaneda, cuál fue el balance que hizo su flamante director técnico. Sí, se va a hablar mucho de todo lo que pasó hoy, o por la reacción de Independiente, por el penal cobrado a instancias del VAR por Fernando Rapalini. Se va a polemizar mucho. Para mí no hay falta. Si el árbitro considera que sí hay falta, estaba dentro del área.
eso es cierto, y fue constatado por el VAR. Bueno, tanto se va a hablar de esa acción en puntual, más aún porque se dio sobre la hora en un partido que Vélez, después de remarla en la parte final, había logrado empatar. Un Vélez que necesita otro tipo de reacción, otro tipo de actitud ante este tipo de situaciones. Hoy, en un partido trascendente, no dio la talla, más allá de lo que fue quizás un empate justo a aquel que había logrado Santiago Castro y que después terminó de romper con el gol de penal Martínez Rojas. Vamos a escuchar a Carlos Tevez. Creo que la intensidad la pudimos proponer, el ir a presionar, el no dejarlo jugar. Obvio que hay cosas que hay que mejorar. Tuvimos solamente 4 días de trabajo y me parece que el mensaje fue claro y es la manera que tiene que jugar Independiente. Ahora, la verdad que tenemos que seguir trabajando y lo más importante es que se ganó y que los chicos hoy pudieron demostrar que quieren, ¿no? Yo me siento identificado con este primer partido. Creo que es muy importante jugar con esta intensidad porque este momento te lo hace que juegues así. Y todavía faltan 12 finales, ¿no? Recién va una. Muy contento, esta semana se trabajó muchísimo, metimos muchísima intensidad, creo que fue un partido muy bueno para nosotros y muy feliz por el resultado porque nos va a ayudar a tener confianza y a pelear las 12 finales que nos quedan. Muy contento por el triunfo, porque el equipo se lo merece, hay un grupo de muchachos muy humilde que venía trabajando duro, no se nos daban los resultados, así que estoy muy contento por ellos. Si bien con Mati veníamos trabajando en la semana juntos, tuvimos buenas conexiones, así que hoy el técnico se decidió por nosotros y tratamos de hacer lo mejor siempre. Así que felicidades a Mati por los goles. Bueno, sí, lo que dijo Cane, hemos trabajado muchísimo durante la semana, trabajamos muchísimo movimiento, hubo muy buena conexión con él, como con Cautelucho también. Así que muy feliz por el resultado, por el triunfo y bueno, por el gol por los dos goles que llevaba el equipo a ganar.